¿Alguna vez os habéis ido de locura a uno de esos planes que surgen a última hora? La semana pasada llamé a Mabre, mi amigo, para irnos de ruta con la moto, pero desgraciadamente me dijo... Pues Maces, este fin de no podré quedar porque estaré entrenando en las dunas de Marruecos. A lo que yo, medio en serio, medio en broma, le contesté... ¡Jo, qué bueno, tío! Si tuvieses algún huequecito para mí, a lo mejor hasta me apuntaba. No hay huevos. Vale, gasolina echada. Está aproximadamente a 1,40 aquí en Marruecos. Y bueno, vamos ahí, niño. Claro, es que esto es Marruecos, ¿entendéis? Lo de la matrícula, lo de la legalidad. Eso va por otro lado, amigos. Empezamos. KTM 4,5 EXCF, creo que se llama. Un nombre poco complicado. ¡Vibra! ¿Cómo vibra esta moto? Vibra tanto que se me están durmiendo los pies. Estoy manteniendo una distancia un poco prudencial para que todo el polvo se pire. Así puedo respirar mejor y vosotros vais a ver la imagen más limpia. Delante va Mario de Viajando con Mabre y justo delante de él va Ali, que es un piloto del Dakar de aquí de Marruecos. Una persona con gran experiencia en las dunas y... A ver, iba a decir, la verdad es que es un honor poder tener esta oportunidad, no, no. El honor es pagarlo, chaval. Madre mía, me he gastado todo el partner en esto. Y la verdad es que es un gustazo poder contar con Ali, que nos va a enseñar muchísimo sobre cómo funcionan las dunas, sobre cómo podemos tomarlas y... Y nada, vamos a ver cómo se da. Esto es por aquí, mira qué guapo. Ah, merci de votre visite. Qué guay. ¿Quién necesita carreteras, no? Cuando tiene una moto de enduro. ¡Enduro! ¡Mira qué guapo los camellos! Ahora, estos cabrones empiezan muy fuerte, ¿eh? Vais a notar mucha diferencia entre la calidad de conducción de estos dos señores y yo. ¿Por qué? Pues porque Ali es piloto del Dakar y Mario está entrenando para... Bueno, pues para hacerlo este año. ¡Cabrones! ¡Que vais muy rápido! Estamos yendo a 90 kilómetros por hora en campo, tío. ¿Estamos locos o qué? En este momento, Ali nos explica que debemos ir en tercera y cuarta, pero que no pisemos nunca el embrague más que para cambiar de marcha, porque es muy importante mantener la inercia. Hoy vamos a enfrentarnos a dunas de 5 metros, 50 metros e incluso 300 metros de altura. Lo más importante, que sigamos su trazado con un margen de máximo 1 metro, porque si nos desviamos, podríamos caer por el lado equivocado de una duna y hacernos daño. Ok. ¡Buah, qué guapo, ¿no? ¡Buah, es lo más bonito que he hecho en moto en toda mi vida! ¡Qué pasada! ¡Qué locura, tío! Todavía me estoy acostumbrando al tacto del suelo. Necesito más velocidad. Pues vaya, me he quedado. Correcto. Ya voy, un segundito. Ya
Ya estoy listo para irme al restaurante. Por lo que nos han dicho, ahora se ven las sombras, ¿vale? De las dunas, porque el sol está bajito. Pero luego, cuando el sol esté muy arriba, vamos a dejar de ver las dunas. Y nos va a empezar a costar comprender la tridimensionalidad. Va a parecer que todo es plano. Y encima con la GoPro, pues, no quiero ni imaginarlo. ¡Lo sabía! ¿La subes tú? Lo veía venir. Llega un punto en el que ya las inclinaciones no las percibes. Solo percibes la tracción y... ¿Qué? ¿Qué? Putos chalaos, de verdad. ¡No te lo pienses! ¡Baja! Hay que bajar. O sea, es que yo no entiendo cómo funciona vuestro mecanismo cerebral para decir, voy a darle gas aquí. De verdad, que es que no lo entiendo. O sea, os admiro profundamente. A ver, si no te quieres hacer daño es lo que hay. Entonces el mecanismo cerebral y que decir, no me quiero hacer daño, entonces tengo que dar gas. Mira que lo intento, ¿eh? ¡Gas! ¡Gas! Gracias, pero no gracias. Hay que aceptarse cada uno como es, hombre. No pasa nada, no tengo la necesidad. No, pero muy bien por vosotros. Estoy muy orgulloso, pero yo no. Es impresionante. Es muy bonito, es como un parque de atracciones. Vas subiendo, bajando, bajando, subiendo. A veces agarra, a veces te frena. No es que deje de agarrar, es que se genera tanta resistencia en la rueda delantera. Como ahí. Que se vuelve complicadísimo de conducir. La única solución es ir más rápido, pero... Gracias, pero no. También se nota mucho en las roderas de los compañeros. ¿Dónde está hablando de dónde está duro? Ahí, por ejemplo, se ensancha la rodera. Sé que está hablando, por lo tanto hay que darle gas. Mierda, me he quedado. Un saludo, me he quedado. ¿Cómo solucionamos? ¿Vale? Muchas gracias, Ali. Venga, Mario, te toca hacerlo. Me cago así, Pablo. ¡La montaña rusa, niño! Aquí es puro gas. He conseguido subir la rueda delantera por encima de la cresta. Ah, bueno, buen sitio, te ha pegado. Gas ahí. Esto está altísimo. Ay, ay, ay. ¡Vamos, Mario! ¡Qué titán! ¡Qué titán! ¡Wow! ¡La moto se desplaza de lado! ¡Tío, qué cojones! Ah, sí, sí. Vamos para abajo. ¡Oh! ¡Madre mía!
ni en la GoPro no se notará nada. Pero estaba alto de narices. Vale, el sol ya se está levantando. Está eliminando las sombras. Lo que hace que psicológicamente esto sea más fácil. Ya estamos otra vez con las putas bajadas. Estamos un poco altos, ¿no? No. Gas, gas, dale gas. Estoy viendo desde aquí un cortado, va a ser divertidísimo. Nah, ahí solo se pilla 120. Ah, bien, estupendo, genial, guay. Tío, estáis chaladísimos. Estoy ahora mismo a unos 8 pisos del suelo, ¿vale? Venga, ya se quedan 150 metros. Creo que esta es la primera cuesta que se nota. Es que eso es una pared, ¿vale? ¿Ahora lo percibís? Espero que sí. Estamos ahora descansando aquí a lo alto de una duna. Estamos en silencio. Y la brisa, tío, hay una brisa bastante intensa que refresca y recuerda un poco a la playa, un poco al mar. Y estamos a 800 kilómetros del mar. Me está sudando el escroto. Te copio. ¡Hostia, qué vértigo, niño! No había visto ese hueco. Es muy de locura esto, chicos. Pero esto consiste en dar gas. Hay una velocidad mínima. Si no, la moto se te hunde. Y si se te hunde la moto, tienes un problema. Es curioso porque las trazas se van desvaneciendo y se van mezclando con las demás. ¡Joder! El aire está increíblemente seco. No se puede respirar por la boca. ¡Wow! ¡Madre mía, tíos! Voy a tener que hacer esto en el Mil Dunas. ¡Leyendo un roadbook! Pescado de arena. ¿Dónde? ¿Pescado de arena? Hostia. ¡Hala! ¡Ah, el lagartito ese plateado! ¿Qué me dices? A ver, ¿lo puedo tocar? ¡Hostia, qué bueno! Hostia. ¡Ay, yo lo quiero tocar! ¡Mírale! Sí, sí, es que parece un pez, ¿eh? ¡Ah, qué guapo! ¡Tú, increíble! Buah. Impresionante, tío. Qué brutal, ¿eh? ¡Opa! Bueno, se ha tirado él. Lo iba a dejar en plan bonito, pero no. Y aquí ya pasamos a zona dura. ¡Qué bien! ¡Me puedo sentar! ¡Puedo descansar! Vamos a tomar un té aquí en un campamento bereber, chaval. ¿Esto la polla o no es esto la polla? Es interesante porque hace mucho fresquito aquí debajo. El calorón que hace ahí fuera y aquí debajo se siente mucho fresco. Ya hemos tomado un té muy rico, muy gratificante. Estaba muy caliente, estaba hirviendo, pero te da un fresquito después que es impresionante. Y este señor, bueno, pues tiene a su familia aquí. Es así como nómada, bereber, llámalo como quieras. Y está casado con tres señoras. Y tiene 12 hijos. Y seguramente la mayoría de vosotros ahí en Tinder, a ver si encontráis a la chica de vuestros sueños. Veníos aquí, que encontraréis tres. Vámonos. Bye, bye.
¡Shukran! ¡Qué majos! Es increíble este sitio. Resulta que la mayoría de los bereberes de estos de aquí viven mucho de la compraventa de cabras, camellos, pero en este caso, como es una zona muy turística, viven obviamente de la gente que viene aquí a sencillamente tomarse algo. Y por lo que dicen, viven bastante bien, no como yo, que me estoy comiendo todo el polvo. Ahora toca un río de hierba de camello, mucho bache y encima arenoso. ¿Qué más puedes pedirle al body, al cuerpo ahí, a la potencia? La hierba de camello son estas plantas que hay por aquí, por todas partes, que parece que no, pero si estás en un sitio blandito, un terreno suave, de repente te encuentras esto y son plantas que te quieren fastidiar el día. Así que hay que andarse con mucho ojo. Y encima estos cabrones se ponen a velocidades de Dakar. A mí no me interesa ir tan rápido. Yo soy un turista muy feliz. No tengo ninguna prisa. Voy despacio por aquí. Entiendo que han ido por aquí los chicos. Yo soy un turista, no vengo a sufrir. Creo que me he perdido, imagino que es por aquí. Vaya escalones hay aquí, seguramente no se estén notando en cámara, pero os puedo asegurar que son grandes, ¿eh? Aquí sí o sí hay que ir. Un poquito rápido, pero sin pasarse. Venga, hasta luego. Ya estamos otra vez a 160 pulsaciones por minuto. Joder, estaba yo tan cómodo siendo el turista. Pero ya veo. Ya veo de qué va esta gente. Yo también sé derrapar. Bueno, chicos, vamos a subir allí, que es un sitio llamado la Torre de Vega. Y por lo visto, para subirla a la Torre de Vega es muy difícil, porque vosotros a lo mejor no lo percibís, pero es muy elevado. Y la duna que sube por allí es extremadamente empinada. A estas alturas el sol está tan alto que ya no proyecta sombras. Entonces es muy difícil de observar dónde están los bultos, dónde están las subidas, las bajadas. No es nada fácil, tíos. La Romania Express, eso. Venga, Mario. Ay, 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 ay. La arena aquí está blandísima. Pero blanda, blanda. Ya, me lo estaba imaginando. Yo creo que la cuestión es ir al corte. Va a ser una locura, subir eso. Ya os digo, me da menos miedo subirlo que bajarlo. Hay que subirla en cuarta, pero a full. Y si se queda en tercera, es que se hunde la moto cagando leches. De la que bajas, voy a echar una meadita táctica. Mola un montón, ¿eh? Echar una meada aquí en pleno desierto. Maravilla, tío. ¡Vamos allá! ¡Woo! Está demasiado blando esto. ¡Hostia, qué alto estoy! No te das ni cuenta, de lo alto que está esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos allá. A bajar. La piedra, Mario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Enhorabuena, crack. Muchísimas gracias. Tienes que llegar a cuarta, pero a saco. O sea, que la moto vaya superada de vueltas antes de subir. Recibido. No es fácil porque hay mucha hierba de camello allí. Se vuelve rebotona la situación, ¿eh? Tienes que saltar la hierba de camello y no dejar de dar gas. ¡Okidoki!
¿Cuál es el lema de la gente de bien? Lo importante es participar, ¿no? Pues bajamos. Recibido. Está claro que aquí hace falta muchísima velocidad. Y yo no sé vosotros, pero yo aprecio mi vida. Nosotros amamos la vida y la exprimimos. Sí, lo que pasa es que a mí me gustaría dejar alguna gotita, ¿no? Esta es la representación de lo blando que está este suelo. Esto es arena, fíjate. Pero arena fina, fina, fina. Ha sido una exhalación doble. Bueno, chicos, esto es el señor Murphy. Mira qué estampa, qué bonito. Las tres motos. Vaya vistas que hay. Es la hostia. Esa arranca y esta apeta un fusible. Entonces vamos a cambiar el fusible. Es algo habitual, pero bajo el sol ya no hace tanta gracia. ¡Bien! Ok, chicos, estamos yendo ahora. Me he quedado sin agua. Espero que lleguemos a un restaurante rápido para tomarme una Coca-Cola fresquita. Fresquita, fresquita. Madre mía, me la voy a gozar la Coca-Cola. Yo soy de Coca-Cola cero, pero me la voy a tomar con todo el azúcar del mundo. En plan gordaco. Me da igual la vida, me da igual la dieta, me da igual lo que se piense de mí. El Mil Dunas, chaval, va a ser jodido. Va a ser muy jodido. Suerte que he venido a tomar esta toma de contacto que me hace entender la crudeza del evento al que me he apuntado. Voy a tener que entrenar más duro de lo que ya estoy haciendo. Bueno, llegamos a algún sitio con civilización. Oh, yes. Esto pinta a Coca-Cola. Bien, ¿no? ¿Cómo vas de energía? Ah, al 100%. ¿Al 100% todavía? ¡Qué maravilla, tío! Oye, te compro tu cuerpo. ¿Cuánto vale? Una inscripción al Dakar. ¿Una inscripción al Dakar? A comer un poquito. Súper. Muy bien, muchachos, nos vamos, prueba final, nos vamos a la gran duna, de la que todos hablan. La duna mide aproximadamente unos 300 metros de alto. Para que nos entendamos, podría ser alrededor de un edificio de 120 pisos. La verdad es que hacer estas reflexiones y estos cálculos me está motivando mucho. Sí, sí, no voy a morir, ¿no? A ver, chicos, esto es una pequeña interrupción para contextualizaros lo que voy a subir, ¿vale? ¿Veis eso de allí? Eso de allí es la gran duna, fijaos, ¿vale? Es que la GoPro esto no lo enseña y esto es un poco pues para que sepáis lo que a lo que me enfrento. Venga, os dejo con el vídeo. Un saludo. Gracias, GoPro. Entiendo que esto es la gran duna. Menuda fumada, ¿no? ¿Quién es el puto fumado que se le ha ocurrido subir aquí? ¡Puto fumado! Aquí, segunda, tercera, cuarta. Gas a fondo, no cortas gas, ¿vale? Vale. Que seguimos nuestra traza. Ok. Vale. Va a hacer la polla. Venga, segunda. Tercera y cuarta a fondo, Tercera. Cuarta. ¡Hola, chaval!
¡Joder! ¡Dios! ¡Qué subidón de adrenalina! Flipante, tío. Esta agarra bien, ¿eh? Esta agarra muy bien. Bueno, otra vez una tortura, macho. ¡Woo! Bueno, niños y niñas, hasta aquí el capítulo de hoy en la gran duna de Merzuga. ¡Qué locura! Es que no se va a ver. Ese es el problema, que no vais a ver la altura a la que estamos. Estamos arriba del todo. Arribísima del todo. Y aquí se ve todo. Ha sido un aprendizaje muy interesante, porque aprendo muchas cosas. Aprendo cómo funciona la arena, aprendo cómo funciona la inercia, el control del gas, la postura, cómo tienes que coger mucha inercia antes de subir toda la cuesta, porque nunca sabes si va a ser blando o duro el suelo. Aquí, por ejemplo, está más compactado. Es un aprendizaje sobre cómo adaptarte a la situación, porque constantemente cambia. ¡Buah! ¡Qué locura! ¡Qué alto está esto! Parece que esa duna está ahí al lado, pero no. En fin, niños y niñas, espero que os haya gustado esta aventura. Dejad ahí un comentario bonito, por favor, os lo pido, por favor, ahí en la sección de abajo, dejadme algo bonito. Gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene.